pandilla, ¿cómo están? Yo aquí bien contento porque acabamos de llegar a un lugar bien chido, bien bonito, con mucho color, con mucho queso. Estamos en Aculco, Estado de México. Ahí, donde te indica el mapa. Y ahora vamos a darle la vuelta al Culco, porque sé que está chido, te voy a decir de qué significa. Ah, y aparte vamos a buscar queso, hay un chingo. Un chingo de queso. Queso babas, queso badón, queso badías, queso badota. Vamos a probar casi todos, o espero que nos dé chance de probar algunos. Y esto es La Huella de Balam, comenzamos. No sé tú cómo lo veas, carnal, pero yo creo que este pinche árbol está emputado, güey. O no sé qué pedo. Pues estamos en el exconvento y la parroquia de San Jerónimo, carnalito. Está bien fresco por aquí. ¿Y qué crees que este lugarcito se empezó a construir por ahí del año de 1540? Poquito después de la llegada ya de los españoles, de la conquista y todo ese rollo, ¿no? Ya tú sabes. Y a ver, vamos a ver si nos dejan grabar ahí, que hay una pintura que está chida de un güey que era bien cotizado en la época no hispana. A ver, vamos a ver. Pues estamos en Aculco, ya te había platicado. Un lugar donde se vende un chingo de queso, creo. O lugar donde. No, no es cierto. Un lugar donde torce el agua. O donde torce el agua. O donde torce algo. El pedo que hay unas cascadas que están bien chidas. A las cuales no vamos a ir porque están lejos y ya es tarde. Pero no hace falta. Que vamos a seguir dando aquí la vueltecita. Aquí es que el lugar se presta para muchas cosas. Mira, no le quiero echar tierra a Tepoztlán, pero cada uno tanto. Yo creo que ya por eso entendemos cuál es la diferencia de pueblos mágicos. Ya se va, mi amigo. Aquí todo es de color blanco. Eso le da un toque bien, bien característico al lugar. Aunque la salsa no pica. Como te decía, vamos a ir a ver. Estamos aquí en el culito de Querétaro. Tras Lomita. Pero ahorita vamos a ir a buscar queso. Te decía que había queso badotas, queso badón, queso varías. Y no sé qué otras cosas más. Por ahí nos dijeron que el queso del manchego estaba en 40 varos. Vamos a darle. Que surge la casa quiere, pero primero me acabo el. Eso. Cuando vengas, come rápido, güey. Y pues siempre chinga, güey. No hace frío, ¿eh? No estoy tapado. Come.
no hagas caso. Hizo frío. ¿Sí? Mamá. Supongo que han de ser unas buenas chabelas, ¿no? Pero es... Este evento es patrocinado por Victoria. No, no es cierto. Chamochense de pinches victorianos, ¿no? Voy por la sopa, güey. No me gusta que me veas comer, parezco boda, como si estuviera en boda, 15 años, güey. Pero... ya es lo que hay. Acordal, mija. Unos momentos después. Voy de regreso por un queso. Aquí sí aplica la de si no te hago un hijo, te hago un queso. Qué pinche naco soy. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Oiga, ¿qué es esto que está aquí? Esto cuadradito, esto. El de barra rectangular es ranchero o fresco, el que se utiliza para las enchiladas, los chilaquiles, para taquear, para quesadillas. Para echar tacos. Ñam, ñam, ñam. Este, ese es que es manchego natural. ¿El de acá arriba? Sí. ¿Cuánto cuesta ese? Está de 86 el kilo, 43 el medio. Ah, y supongo que ese es Oaxaca. Sí. Debajo. ¿Y el de bajito, bajito? Es manchego, pero en medios. ¿Manchego, pero qué, perdón? En medio. Ah, pues a ver, pongan uno de esos. De entrada, pongan uno de esos. ¡Ya! Yeah. Cara de waffle. ¿Qué más tenemos, señora? ¿Este es miel? ¿Miel? ¿Qué es? Sí, es miel. Miel, miel, miel. Ese también se ve sabroso. Ese es el botija. ¿Puedo? Sí. Bueno, el de las pruebas es ajá. Oaxaca y asadero. Ñam, ñam, ñam. Hacen como más, como el atole de arroz. Es de Oaxaca. O sea, hay que quitarle. Porque las quesadillas, como el arroz cuando uno lo quita. Que llevan queso, ¿no? Porque aquí le ponemos queso a todo, ¿no? Es de queso de Oaxaca. Muy no, bueno. Amarillito. ¿La amarilla de qué, señora? Este. Este asadero. ¿Asadero? Uh-huh. Vamos a probar el asadero. Ah, un ratón. Switch. Hay 15 galletas. No manches, está buenísimo. Está buenísimo. Un poquito salado. Pero está buenísimo. Para mi gusto es un poquito salado. Pero pues bueno. Es una característica de ese tipo de quesos. Y la tarjeta. Ahí está. ¿Me da una tarjeta a los niños? ¿Dos más? Sí. Puerquitos, pero como puerco no come puerco. Me lo llevo. Dulcecitos, dulcecitos, dulcecitos. Ñam, 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 ñam. ¿Alguna otra cosa? ¿Qué me estás haciendo? ¿Qué es eso? Tapioca. ¿Qué tal está? Muy buena. Probé esa cosa que parece arroz con leche, señora, pero ¿qué es? Es este. Es tapioca. Tapioca. Es semilla de la yuca. Se prepara igual que el arroz con leche. ¿Y los chongos qué son? Chongos es un postre que se hace de la leche de vaca. La leche. Ah, porque aquí sí hace nata la leche, ¿no? No nata como... es diferente a los chongos. No, sí, digo, pero aquí sí hace nata. Nata y no como el agua de horchata, de Lala, de Alpura, ni esas cosas, ¿verdad? Esta sí es leche de veras, ¿no? Pues ya con eso, señora, ya nos vamos. Sí, está bien, que les vaya muy bien. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está ubicada? ¿Dónde la buscan? ¿Dónde la pueden encontrar, señora? Aquí en Aculco, Estado de México, Plazuela Hidalgo número 5 o calle Morelos 14B. Pues ya saben, amiguitos, vengan. Vengan aquí con la señora. Está chidísimo los quesos. No tienen abuela. Y hay mucho, mucho, mucho queso acá. Puede ser el guapo. Cámara. Thank you.
pandilla, ya nos vamos. Tenemos como hora y media de recorrido, nos va a caer la noche. Si manejar de noche después de tener aquí mal el Parkinson, está cabrón. Me tengo que ir, ya comimos quesito, comimos como poncianos, nos hicimos chidos. Quisiéramos haber ido a las cascadas, ya no nos dan chance. Además, no es la época, por ahí nos dijeron, porque todavía no es época de lluvia, entonces habría que venir más adelante. Dale, pues, quiero mandarle un saludito y un gran abrazo a mi amiguita que acabo de conocer, Joana Nájera. Chaparrita, qué bonitos ojos tienes, saluditos. Y recuerda que vamos a seguir dando la vuelta, vamos a seguir recorriendo pueblos mágicos. Hoy estamos en Aculco, mañana quién sabe dónde nos lleve la huella de Balam. Dale, pues, sígueme en mis redes sociales, estoy en Facebook como La Huella de Balam, en Tumblr igual, La Huella de Balam, Instagram, aunque no subo mucho en Instagram, y en YouTube también como La Huella de Balam. Dale, pues, pandilla, síguenos y gracias por haberme acompañado. Estoy seguro que te gustó el videito de los quesitos. Y pues, esto es todo por el día de hoy. Dale, bandita, cuídate mucho donde quiera que estés. Y Dios te bendiga, cada quien lo conciba. Adiós.